El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúa este lunes su recorrido por el municipio especial Isla de la Juventud. El intercambio con autoridades del territorio favorece la adopción de estrategias para mejorar indicadores económicos y productivos. Durante las últimas semanas, Díaz-Canel ha visitado varias provincias evaluando las acciones para lograr mejores resultados en los ámbitos socioeconómico y político-ideológico en aras de que este sea un mejor año para los cubanos, refiere la cuenta en Twitter de la presidencia. El jefe de Estado, en recientes declaraciones a la prensa, informó que todavía resta por evaluar la provincia de Ciego de Ávila. Estos encuentros de la máxima dirección del país con autoridades y representantes de cada territorio analizan el cumplimiento de los compromisos establecidos en las reuniones de enero.